que se sientan así. ¿Qué está pasando con mi país? ¿Qué está pasando con mi juventud? Yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué solamente desean irse del país y no desean cambiar esto un poco? ¿Por qué no tratan de comprender la situación aquí? ¿Qué pasa con la gente que tengo a mi alrededor? Ellos ya se dieron por vencidos. Entonces salgo a las calles y veo cómo se encuentra la situación. Veo a la mayoría de las personas caminando sin rumbo alguno, tú ves. Una forma increíble de ignorancia. Es algo que a mí me molesta bastante, ver a la gente en mi país así, me hago muchas... Me pregunto muchas veces que por qué sucede esto, qué pasa con la historia que ha sucedido a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 50 y pico de años, casi 60 ya. Y yo quisiera, muchas veces me pregunto también cómo pudiera yo cambiar esto, qué podría lograr. Yo suelo pasar siempre por el parque de la iglesia, es uno de los parques más céntricos de mi ciudad, de mi pueblo, aquí en San Antonio, y me pasa por la mente muchas cosas. Veo a los niños jugando, veo a las ancianas saliendo de la iglesia, de algunos lugares así. Y veo también a las personas, a los padres de esos niños, a la juventud como yo, sentados en el parque esperando por algo, no sé, y siempre me pregunto... ¿Por qué están esperando? ¿Qué desean? ¿Qué quieren hacer? Mejorar esto, trato de conversar con mis amistades sobre lo mismo. Pero nunca llegamos a nada, siempre llegamos a un camino sin salida prácticamente. En que ellos están convencidos prácticamente que solamente dejar el país es lo mejor que pueden hacer. Vamos a ir al lugar a sacar. Dale. Bueno, yo quiero irme de mi país por el simple hecho de que mis padres, mi familia en general están allá, me van a reunirme con ellos, estoy separado de ellos hace mucho tiempo, pero también sé la oportunidad que ofrece ese país tan maravilloso, que es una lástima no la puedo tener aquí en mi país, porque como quiera que sea me siento cubano desde mis entrañas, lo más profundo de mi ser, pero... por desgracia no podemos tener esas oportunidades, tanto económica como social, no sé, poder viajar a otro país, conocer, y esa oportunidad me la están dando ahí, y yo llego como un emigrante, pero me dan la oportunidad, pero no solo por el hecho económico y de ayudar a mis padres, y para que ellos no me tengan que mantener a mí, que tengo 25 años de edad, y nunca he podido hacer nada por ellos, sino porque quiero que mis hijos no tengan nunca que cruzar una frontera, tener el miedo de que mis hijos tengan que cruzar una frontera en el mar porque quieran irse igual que aquí. Quiero dar la oportunidad de que nazcan en ese país, que nazcan ciudadanos americanos, para quitarme eso de la casa, que tienen muchos padres que tienen a sus hijos aquí, que saben que tienen 17, 18 años y tienen ese miedo constante de que se les puede ahogar en el mar, en una embarcación. Una locura que ha hecho el cubano por irse tanto políticamente como económicamente del país, pero yo sé que es una locura, pero bueno, es la forma que han encontrado mayormente de poder realizar sus sueños. Yo sé que saliendo del país encuentras otros problemas también. No creo que todo vaya a solucionarse, hay que vivir la realidad, porque los problemas en otro país son otros, pero tus problemas básicos del ser humano en el 2014 que estamos viviendo, un auto, una casa, un salario que te pueda permitir las cosas para tus hijos simples, sencillas, no tiene que ser las cosas más. The most dangerous thing, even down the throat in the boats, is to live here day by day. Es lo mismo, es como volver a empezar todos los días, es como amanecer y empezar de nuevo. Es como si estuvieras atascado en el tiempo, ¿entiendes? No avanzas. Desde que te levantas, es ponerte a pensar qué voy a hacer hoy, qué voy a comer hoy, de dónde voy a sacar el dinero hoy para hacer algo hoy, no que mañana. Después, al otro día es lo mismo. Y entonces, con lo que haces hoy, no puedes contar para mañana. Es una lucha diaria, es diario. No termina nunca. No termina y no va para ningún lado. No sé quién lo va a cambiar. Quizás el tiempo, no sé, los cambios que puedan aparecer. No sé quién lo cambiará, no sé el destino que nos espera. Es incierto. Es incierto. Mi plan es ir a Londres, ayudar a mi tío, hacer una vida, venir de nuevo para acá, hacer mi vida aquí en Cuba y tomar y ser feliz. En final, ¿entiendes? En un final, sabes que tus hijos van a nacer en un país que pueden tener lo que tú nunca tuviste por un problema que no se dio, ¿me entiendes? Por un problema que no pudo ser. Y lo único que digo que yo quiero y le pido a Dios diario es que la juventud de mi país pueda volver a tener alguna oportunidad, que no solo sea migrar, porque mira, esto es lo que tenemos, tomar en el parque, yo no tomo, pero bueno, tomar en el parque, sentarnos a ver, a esperar otro día más, como una monotonía, como si fuéramos aborígenes y estuviéramos todavía envueltos en pieles, y tuviéramos un bastón en el hombro, y no conocemos muchas cosas que sabemos que existen, pero que no podemos obtenerlas, por el simple hecho de que estamos viviendo un agujero negro en la tierra. Esa es la palabra, Cuba es un agujero negro en la tierra. En parte los comprendo, yo comprendo a mis amistades porque la mejor decisión para ellos sería esa. Cuando nuestras generaciones o las generaciones que nos van a seguir decidan mantenerse aquí, decidan luchar por esto, decidan prepararse, decidan conversar, decidan hablar de abrir más caminos, de lograr hacer entender a las personas que queremos cambiar esto, que no solamente queremos acabarlo, sino mejorarlo, hacerlo a nuestra conveniencia, hacerlo como mejor pudiera resolver nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros sueños. Tengo que prepararme, necesito hacerlo. ¿Cómo me voy a preparar? Pudiera estudiar, como pudiera avanzar en mi vida profesional, cómo pudiera desarrollarme, cómo pudiera adquirir más cultura, cómo pudiera conocer mejores personas, cómo pudiera hacer amistades que valieran la pena. Esperar alguna vez, algún día tener una familia, cómo poder mantener a esa familia. Es bastante difícil, al menos en la situación que se encuentra este país ahora, que es bastante complicada para tener hijos, tener una casa, poder mantenerla la misma. Y esto lo veo bastante difícil en mi futuro, no sé, por el momento. Tal vez en algún momento las cosas cambien, tal vez mejoren, ojalá.